También vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Carlos Guillermo Flaquer, viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, recientemente se publicaron datos actualizados de el volumen de aporte que está teniendo las Zonas Francas a la economía nacional. Esta reactivación de este sector, luego de que se pensaba que era un modelo económico que podía ir de salida en República Dominicana, ¿a qué se ha debido? Nosotros, muchas gracias Laura por la oportunidad. Nosotros en la el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES nos acercamos a la Asociación Dominicana de Zonas Francas a principios del año porque entendíamos que se hacía necesario el hacer un análisis verdad profundo de lo que ha sido el impacto del sector en nuestro país. ¿Por qué? Porque habíamos estado viendo las cifras que para nosotros la zona franca no es nada corto de asombroso y nada menos que increíble, en el sentido de que se ve el número de empleos mayor que se ha tenido en los últimos 20 años en República Dominicana, donde el previo mayor había sido ya por ahí por los 2000, 2001, donde hubo prácticamente todos eran mayormente textiles, ¿verdad? O sea que no es el tipo de empleo que nosotros vemos hoy día. Pero también tenemos récords en lo que es la parte de exportaciones, que yo siempre digo que eso no es algo intangible, eso es algo tangible, porque cuando el año pasado se exportaron más de 10.000 contenedores, fueron 10.000 contenedores más que se transportaron, fueron 10.000 contenedores más que pagaron peaje, fueron 10.000 contenedores que requirieron combustible, fueron 10.000 contenedores que requirieron aduanas, o sea, una serie de cosas, ¿verdad?, que cascadean a ese aumento de la exportación. Pero también lo que hemos estado viendo es cómo ese estudio refleja que el salario promedio en las zonas francas es mayor al salario promedio del empleo formal fuera de las zonas francas. Y eso es un dato que para nosotros arroja una radiografía a lo que cómo van las zonas francas al día de hoy, donde el 100% de sus empleos es formal y donde el salario promedio es superior al salario promedio fuera, Carlos, de las zonas francas. ¿Cuántos parques tienen las zonas francas a nivel nacional? Ahora mismo son 83 parques, 83 parques diseminados por prácticamente todas las provincias de República Dominicana. El aporte, de acuerdo al presidente de la Asociación Nacional de Zonas Francas, recientemente una actividad donde estuvo el presidente de la República, hablaba de un aporte de 10.000 millones de pesos. De dólares. En lo que es el total de las exportaciones, porque aquí sumamos no solamente los 7.000 y tantos de millones de exportaciones de bienes, sino que también, y es un elemento sumamente interesante, son más de 3.000 millones en exportación de servicios, donde hoy en día no es solamente los famosos call centers que se tenían antes, no. Eso también ha pasado por un proceso de metamorfosis, donde hoy día tenemos jóvenes en zona franca desarrollando software, desarrollando videojuegos, desarrollando, por ejemplo, como uno que hicimos resaltamos en el evento de Zona Franca del pasado 11 de agosto, unos jóvenes que han diseñado un algoritmo que le permite a empresas americanas que tienen equipos médicos especializados el poder determinar la probabilidad de que un paciente falte a la cita, ¿verdad? Ya sea por la distancia, porque las condiciones meteorológicas o por lo que fuese, para poder hacer como dicen los americanos, un double booking, ¿no? Como las líneas aéreas que te venden algunas veces más pasajes de lo que son los asientos, para asegurar de que cuando haya, no voy a perder ese asiento. Entonces, estos jóvenes desarrollaron eso. O sea que hay un sinnúmero de cosas que es lo que impacta en ese impacto de más de 10.000 millones de dólares a lo que es exportación. Cuando miramos estos 10.000 millones de dólares que se proyectan para el 2022, dice 8.000 de bienes y servicios y el otro de servicios, que es a lo que refieres, y la miramos hacia atrás, ¿qué implica este monto? ¿En términos de recuperación de zona franca o en términos de incremento de las actividades de zona franca si la miramos? Bueno, la pandemia alteró todo, pero si la miramos antes de la pandemia, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Máximos históricos ahora mismo. La pandemia, como usted bien decía, cambió muchas cosas, pero si se fijan en el sector de las zonas francas, tuvimos el peor abril de muchísimo tiempo, ¿no? Estábamos completamente cerrados.
Pero ya a partir de mayo empezó a haber una tendencia positiva que fue un poquito más que abril. Abril fue el peor mes donde tuvimos alrededor de 130 mil empleos viniendo de 179 mil, ¿verdad? Y a nivel de exportaciones y todo. Ahora, ya a partir de agosto 2020, ¿okay? Y esto, con esto no estoy haciendo un statement político, ¿verdad? Pero ya a partir de agosto del 2020, las zonas francas por prácticamente 11 meses consecutivos tuvieron récords de exportación históricos. ¿Y por qué es esto? Yo le voy a poner el caso de una persona que conozco, un amigo que produce en zona franca tarros para Walmart. Y él me decía, yo tenía años atrás de muchísimas cadenas americanas que tenían sus suplidores en China, tenían sus suplidores en Asia. Y me decían, yo te compro algo simplemente para mantener. Pero al verse totalmente expuestos y no poder adquirir sus productos en China, ¿qué hacen? Se vuelcan hacia la región para buscar esos productos. Y ya cuando él inicia a exportar, me dijo, a mí no me sueltan. ¿Por qué? Porque yo probé que en el peor momento yo podía servirles a ellos. Y aparte de eso, se lo estoy llevando en menor tiempo. Se me ponen una orden y yo en 2 semanas se la entrego. La pandemia ha dejado alguna potencialidad para la zona franca. Totalmente. Y en áreas específicas, por ejemplo, que tú puedas decir, bueno, ¿han surgido esto como nuevas oportunidades o ha potencializado una cosa como esta que menciona? Han surgido de experiencia de las dos cosas. Y una excelente pregunta, don Percio, porque por un lado ha potencializado actividades que ya teníamos algo, como el tema de dispositivos médicos, ampliamente utilizado en medio de la pandemia, muy necesitado. Sí. Nosotros vimos un aumento y hoy en día los dispositivos médicos es el rubro de mayor exportación de República Dominicana. ¿Qué otra cosa estamos exportando todavía después de la pandemia? Ha incrementado eso. O sea, prácticamente son 1.700, 1.800 millones de dólares que está exportando solamente el subsector de dispositivos médicos. Si hablamos de producto específico, el tabaco tiene un mayor impacto ponderado si se ve solamente con un producto, pero porque dispositivos médicos es un abanico, ¿verdad?, de diferentes productos. Ahora bien, lo que ha abierto la posibilidad es lo siguiente. Estados Unidos ya considera el tema de la cadena de suministro como un tema de seguridad nacional. Y el que conoce un poco Estados Unidos sabe que cuando un tema de seguridad nacional le ponen todo su empeño a eso. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Un alto interés en el sector no tradicional, por ejemplo, como farmacéutica, donde ya hay un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, donde el gobierno de Estados Unidos está buscando aliados en la región que puedan albergar importantes inversiones de farmacéuticas que están buscando dónde producir más cerca de Estados Unidos. Estamos viendo oportunidades también con temas de dispositivos electrónicos, ¿verdad? Y nosotros, y aquí hay que ser claro con algo, nosotros no es verdad que vamos a poder desde cero empezar una operación electrónica de importancia. Ahora sí nosotros podemos hacer ensamblaje importante. ¿Okay? Y esos son de los aspectos que nosotros hemos estado identificando en conjunto en el trabajo que estamos desplegando con la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que es una mesa de trabajo que hicimos con Ecuador, con Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. ¿Por qué no? ¿Por qué? No sé, déjame ver cómo es la pregunta. ¿Por qué descartar la alta tecnología en ese aspecto de zona franca? Si en algún momento, cuando se comenzó a hablar de la economía inteligente, incluso el ITLA quedó como parte de un pedazo de un proyecto de establecer ahí una zona franca de alta tecnología. Por ejemplo, ahora con el conflicto Taiwán-China, una de las cosas que normalmente la gente no conoce, pero es que Taiwán le produce para Estados Unidos los chips para casi toda la... O sea, los autos, las computadoras y todo. ¿Por qué República Dominicana no puede considerar totalmente esa parte? Y lo considera. El tema aquí es, ¿verdad? Esos son ecosistemas que se deben ir creando, que no empiezan todo desde cero. Y eso es algo importante de tener en consideración. ¿Por qué los dispositivos médicos hoy día están como están? Porque empezaron con una operación pequeña, una operación que era más o menos sencilla. Y poco a poco, más y más suplidores vinieron aquí a instalarse para poder suplirle esa máquina. Entonces, son ecosistemas que se van creando que requieren de un tiempo. En el tema de tecnología, por ejemplo, y lo hablamos fuera del aire, las escalas de Asia no son las mismas escalas que tenemos países como los nuestros. Y ese acceso a esa materia prima requerida para la fabricación de esos chips, aparte de la capacidad técnica que requiere y aparte de una serie de cosas, son ecosistemas que se deben de trabajar, que no suceden de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, en el aspecto, y por eso mencionaba, la inserción más efectiva que puede tener República Dominicana en los aspectos de tecnología de avanzada ahora mismo, ¿verdad? Son unas capacidades de ensamblaje.
Y a medida de que nosotros nos insertemos por ahí, que fue de la misma forma que se insertó Taiwán en su momento, entonces ir creando una capacidad que nos permita a nosotros el día de mañana poder entrar en esa cadena de valor ya de producción mucho más sofisticada. ¿Pero cómo se logra esa incursión? Porque al final son empresas privadas que tienen que instalarse y apostar y decisiones. A ese tipo de cambio. Y sobre todo se necesitan recursos humanos especializados, que es el gran reto con relación a ese tema. Entonces, ¿cómo lograr ese inicio que es una ambición no solamente de la República Dominicana, sino que todos los países tienen el interés de captar ese sector productivo en particular? Es correcto. Mira, nosotros ya de por sí partimos de una base muy favorable versus otros competidores regionales, que es por nuestra capacidad de logísticas. Nosotros la infraestructura logística con la que cuenta nuestro país, con los puertos, con los aeropuertos, ya nos llevan a nosotros a un nivel superior del resto de países en el hemisferio occidental. No solamente por la infraestructura, sino también por la conectividad. Ahora, a un aspecto que nosotros hemos estado trabajando es en la parte de la creación de esa tracción, porque se requiere crear una tracción para poder llegar hasta ese punto. Y lo que de una de las formas iniciales con la que se inicia con el tema de la capacitación técnica, ¿verdad? La capacitación técnica es, o por lo menos nosotros consideramos de esa forma, es la vía más rápida para nosotros poder iniciar un crecimiento exponencial en lo que es nuestra participación en las cadenas globales de valor. Porque para una persona poder entrar a operar en una de estas empresas, ¿verdad?, requeriría tal vez de unos 3, 4, 5 meses de capacitación técnica versus un joven que tiene que estudiar 4, 5 años una carrera universitaria para poder adquirir las habilidades necesarias para poder desempeñarse en esa materia. Pero y en ese sentido hemos estado desplegando. Pero eso no parece tan complicado y no lleva tanto tiempo. No, sobre todo. Si se tiene la decisión y la visión clara. Es así. Sobre todo cuando tú tienes órganos de capacitación técnicas que son fondeados de forma pública, exacto, como el caso del Infotel. Se supone que se pueda dirigir claramente esa política de formación. Y en ese sentido se está trabajando. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con el Infotel. Primero, determinando cuáles son las necesidades de las empresas, ¿verdad? Nos acercamos a prácticamente el abanico total de empresas de inversión extranjera que están operando en nuestro país para identificar cuáles son sus proyectos, cuáles son los proyectos que están considerando a nivel regional y qué capacidades requiere del dominicano para esos proyectos que están queriendo desplegar. Y en ese sentido se ha hecho todo un análisis de cuáles son las necesidades en cada uno de los sectores estratégicos que se requieren a nivel de capacitación técnica. Y por igual se está trabajando con un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es en cómo reformular, o no más bien reformular, sino acelerar lo que es la parte de capacitación técnica en nuestro país. Dice que tenemos 83 parques diseminados en distintos puntos del país. Y este año, bueno, tenemos una marca histórica con los 10,000 millones. ¿Se tiene proyectado el potencial de zona franca a los próximos 5 o 10 años de la República Dominicana? Sí, nosotros en el estudio también consideramos eso en varios, varios escenarios. Varios escenarios. Uh-huh. El escenario más favorable, el menos favorable, ¿verdad? Y el tal vez el malo, considerando una recesión y una crisis global. Y en prácticamente todo lo que vemos es un aumento. Obviamente, nosotros estamos de frente a una oportunidad única en nuestra región, y es que esto se ha catalogado, ¿verdad? El fenómeno del nearshoring, ya le han puesto un número. El Banco Interamericano de Desarrollo se pasó prácticamente 3 años haciendo un análisis en cada uno de nuestros países para identificar cuáles son esas oportunidades, y el número es que hay 80,000 millones de dólares de productos de valor de exportación que está cambiando su base de manufactura en los próximos 1 a 5 años. 80,000 millones de dólares de valor de estos productos. Así que ahí nos quedan por lo menos 70,000. Totalmente. Ya tenemos 10. Bueno, pero estamos hablando de claro, aumento. Eso es un análisis a priori. Okay. De los sectores estratégicos que han sido considerados estratégicos por Estados Unidos, pero a la vez de los sectores que ya tienen potencial en nuestros países. O sea, no empezamos. Aquí no estamos hablando de la industria aeroespacial, no. Aquí estamos hablando del sector de salud. Aquí estamos hablando de la parte de textiles, aquí estamos hablando de la fisionomía con la que ya contamos en República Dominicana. En República Dominicana se ha estado incrementando los vehículos eléctricos. Hay la necesidad
de que los dominicanos tengan una particularidad en cuanto a estudios, a especialidades para tratar ese tipo de vehículos. En el caso de estas MIPYMES que se han creado o están en fase de creación para tener técnicos preparados para esta nueva ola, porque en el 25 y en el 30, tanto Alemania como otros países dicen que todos sus vehículos van a ser eléctricos. Sí. Tenemos que prepararnos. Eso es así, y ahí le comento un sueño mío, ¿verdad?, que tengo. Cuando la gente me pregunta, siempre me pregunta, ¿cuál es, qué empresa tú quisieras traer aquí a República Dominicana? ¿Cuál es tu sueño? Y la gente típicamente se va en el sector logística, se va por Amazon, o sea, como los típicos. Yo digo, ¿sabes a quién yo quisiera? A los fabricadores de batería de esos vehículos. ¿Por qué? Porque con el auge de las energías renovables, con el auge de los coches eléctricos, donde se ha volcado gran parte de esta investigación y desarrollo es al tema de las baterías. ¿Por qué? Preservar la carga. Porque no es lo mismo yo vender un vehículo que tenga 300 kilómetros de autonomía que yo vender el mismo vehículo con 600 kilómetros de autonomía. Yo eso lo puedo vender prácticamente al doble. Uh-huh. Y eso te da una autonomía, como la palabra misma lo dice, de tu poder movilizarte más de forma eléctrica. Entonces, la tecnología ahora mismo se está volcando hacia el tema de las baterías. Y no solamente por el tema de los coches, es también por el tema de la energía renovable. Porque ya no solamente yo generar energía por el sol, es como yo almaceno esa energía que yo genero, ¿verdad? Y evito que haya una disminución, ¿verdad?, en la noche o una pérdida. La energía es la misma, la diferencia es cómo tú la produces. Correcto. Entonces, en ese sentido, ya tenemos un interés inicial de una de las grandes productores de baterías de el continente asiático, donde ellos están muy enfocados en lo que es el crecimiento que ha tenido, la demanda que ha, cómo ha ido aumentando esa demanda, y obviamente uno de los retos que tenemos nosotros en el tema de la materia prima. Pero ahí tenemos ciertas ventajas, porque uno de los principales componentes de las baterías eléctricas es el litio. Y en nuestra región están de las reservas de litio más grandes del mundo, entre Bolivia tiene. Chile tiene. Correcto. Entonces, ahí obviamente tenemos algunos retos inherentes de esa parte, pero acceso a materia prima la tenemos. Ahora, hay otros retos que tenemos que superar. Digamos, y a lo mejor tenemos que seguir buscando, porque a lo mejor descubrimos lo que tenemos. No lo sabemos. ¿Han hecho contacto con algunas de esas empresas? Es correcto. Nosotros hemos estado en contacto ya de hace unos meses con una empresa asiática, que no es de origen o de capital asiático, porque sí, está ahora mismo operando pero en Asia. Se ha sentado, ¿no? Correcto, que ya ha mostrado interés por eso mismo, por el crecimiento que tiene y por lo que mencionaba ahorita de nuestra infraestructura. Carlos, y desde el punto de vista de la zona fronteriza, ¿qué se pudiera lograr tomando en cuenta de que ya el gobierno tiene adelantado lo que tiene que ver con la instalación del muelle, lo que tiene que ver con nueva generación en esa zona? ¿Puede desde zonas francas hacerse un esfuerzo para que se puedan aprovechar mejor esos incentivos en la zona fronteriza? La zona fronteriza ya de por sí cuenta con un régimen especial, que sí, es la ley 1221, que en muchos sentidos es más favorable, ¿verdad? Uh-huh. Porque no le coloca los impuestos que tienen las zonas francas al momento de vender al mercado local. Y a pesar de ser más favorable, ha traído muchísimo menor desarrollo, por ejemplo, que las zonas francas. Pero por otros aspectos, que no tienen que ver con el régimen de incentivos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, en el pasado, en la ley anterior a la 1221, habían aspectos que inclusive fueron llevados al Tribunal Constitucional por el hecho de que dentro del Consejo, ¿verdad?, habían congresistas. Y eso fue un tema ampliamente debatido en su momento y razón por la cual el Consejo de Desarrollo Fronterizo era un consejo infuncional. Duró prácticamente 5 años sin reunirse. ¿Es posible también que en términos prácticos las condiciones materiales? Y ahí le voy, por eso se colocan incentivos, porque exacto, si yo estoy tan alejado de la de los puntos y de consumo, incluso de necesito compensar, porque yo ahí voy a tener que tal vez hacer una pequeña escuela que la voy a tener que construir yo mismo, sí, yo voy a tener que construir un pequeño hospital para atender a mis necesidades. Suministro, o sea, hay de agua, suministro de agua, correcto, porque hay carencias ahí. Y es por eso que uno de los aspectos priorizados de este gobierno ha sido la inversión pública en la frontera. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ser un catalizador
de inversiones a futuro. Pero en el caso de Manzanillo, se tiene la posibilidad de la cercanía con Estados Unidos por ahí, con las islas. Se tiene, pero se tiene que seguir trabajando en lo que es la generación de carga. Porque un puerto, yo siempre lo digo, tú puedes construir el mejor aeropuerto del mundo. Pero si está en medio del desierto, exacto, eso va a ser una perfecta infraestructura, pero no va a ser funcional. La zona franca vista desde el lado de nosotros, pero la zona franca también, y que es la experiencia con el grupo Capellán, es de aprovechar incentivos que tiene, por ejemplo, Haití, por su condición, con Estados Unidos, correcto, que nosotros no tenemos. Un modelo de coproducción. Entonces tú puedes generar esa doble condición. Sí. Ahora, una cosa, Carlos. En estos 83 parques, más o menos tiene el número de cuántas empresas hay. Y la pregunta va orientada en lo siguiente. ¿Hay mucha inversión dominicana en la zona franca, en ese modelo de zona franca que mire hacia afuera del país, hacia las exportaciones? Sí, nosotros ahora mismo el número exacto no lo tengo, pero el último que manejé fueron 743 empresas. ¿Okay? 743 empresas, que vuelvo y digo, puedo tener un error aquí y allí, nosotros continuamente vamos aprobando y hay algunas empresas que ya salen también de circulación, por lo que el número no lo tengo tal vez de forma tan exacta. Ahora, basándose en su pregunta, lo primero que hay que determinar es que en las zonas francas, 95% de todo lo que se produce en zonas francas se exporta. Solamente un 5% se importa al mercado local. Y si vemos los datos, no ni siquiera son productos de consumo masivo, sino de productos que no se generan en el mercado local, que necesitan ser importados en nuestras zonas francas. Ahora, ha habido una inversión importante de empresas, de empresarios dominicanos, principalmente en el tema del desarrollo de parques, eso obviamente es lo lógico, pero también ha habido un aspecto que es de primordial importancia, que es la parte de contratistas. ¿Por qué? Porque el modelo de manufactura global ha cambiado. Ya las grandes marcas no son las marcas que producen sus propios productos. Ellos buscan subcontratar esas producciones. Entonces, para nosotros poder mantener a una empresa, por ejemplo, y doy el nombre, como Timberland, que en su momento, al principio de esta gestión, anunció que ese modelo, ellos iban a apartarse del modelo de producción directa y que estaban buscando contratistas, el primero que salió a buscar eso para evitar que hubiese una fuga de esos importantes empleos fue el ministro Bisonó, que salió, identificó a empresarios dominicanos que pudiesen estar interesados en hacer esta operación, y hoy día Timberland permanece en el país, no solamente que permanece en el país, sino que ha incrementado la demanda de nuestro país. ¿Por qué? Porque consiguió a unos contratistas dominicanos que pudieron suplirle eso. Entonces, ese es el modelo donde ha habido una importante inversión de empresarios dominicanos. Y le pongo otro ejemplo. Recientemente, una farmacéutica hizo una inversión de más de 25 millones de dólares acá para ampliar su producción, que era local, ampliarla en zona franca. Así que sí, para responderle su pregunta, don Percy, ha habido inversiones importantes, existen inversiones importantes y para mí son inversiones necesarias para poder nosotros crecer este modelo. Finalmente, Carlos, como política pública, ¿cuáles son las estrategias inminentes que tiene que implementar el país para garantizar que se mantenga y que siga creciendo este sector? Mira, para mí dos cosas puntuales. Uno es el aspecto de posicionamiento estratégico. Ahora en un momento donde hay empresas buscando opciones, donde hay empresas que están viendo dónde que se van a mover, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de un posicionamiento estratégico. Y hablo de posicionamiento estratégico, no de promoción. Porque promoción es simplemente yo pongo una valla y espero que me llegue. No, yo estoy hablando de un plan de comunicación estratégico, de un plan holístico que estamos desplegando, de ir donde van estos tomadores de decisión. ¿Qué leen? ¿Leen tal periódico o tal publicación? Pues entonces, ¿cómo nosotros nos insertamos ahí con artículos que ellos puedan ir mientras están leyendo en la mañana, ver y observar que República Dominicana es una opción? Y en ese sentido estamos trabajando y hemos estado trabajando muy de la mano con el sector privado de Zona Franca, pero también muy de la mano con el presidente Abinader, que se ha enfocado específicamente en este tema de cómo nosotros nos podemos posicionar estratégicamente frente a estas oportunidades. Y lo segundo es lo que hablamos ahorita, el tema de capital humano. Cuando le mencionaba el tema de la empresa que tiene interés en producir baterías acá, lo primero que nos pidió fue que de entrada ellos iban a necesitar 1,000 ingenieros. ¿1,000 ingenieros? 1,000 ingenieros. Eso fue uno de los datos, o sea, en unas conversaciones de la primera que tuvimos. Y yo
tragué un poquito. Son tú no dijiste nada, pero dijiste. Porque yo dije, bueno, esos son problemas buenos de tener, porque claro, yo tengo que salir a buscar ingeniero y habría que salir a buscar. Ahora, aquí le voy con esto, o sea... Bueno, posiblemente ahí había que importar ingenieros. O como fuese, porque sí, el modelo de Zona Franca claro, al inicio, los gerentes de Zona Franca claro, eran extranjeros que venían claro, aquí a trabajar. Sí. Ahora el 95% son dominicanos. Entonces, es un ecosistema que claro, se crea. Ahora, esos son, como le digo, problemas buenos de tener. Pero eso nos pone a nosotros, nos abre los ojos a la necesidad que tenemos, que de que si nosotros queremos atraer más inversión extranjera, que si queremos tener más exportaciones, que si nosotros necesitamos el capital humano que trabaja en eso, porque por más maquinaria que haya, hay una persona detrás de esa maquinaria. Entonces, si nosotros no nos concentramos ahora mismo en tener estructuras de capacitación técnica que nos permita a nosotros, si una empresa de este calibre viene y está necesitando una serie de empleados con ciertas competencias, con cierta cualidad, de nosotros poder entrar a una dinámica de capacitación técnica para permitirles la inserción laboral de forma más competitiva. Y eso es un gran reto que tenemos nosotros como país. Eso es uno grande. Bueno, vamos a agradecer a Carlos por habernos acompañado en su calidad de viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales del Ministerio de Industria y Comercio. Un placer, Carlos.